Petro, amo de la retórica, por Rubén Darío Barrientos. Ana León, de La Silla Vacía, habló hace 4 semanas de la retórica climática de Petro. De otra parte, Diana Calderón, hace 11 meses, mencionó que la retórica se convierte en obstáculo para Gustavo Petro. Y un opinador, hace 8 meses, desarrolló una tesis: Gustavo Petro y su retórica incendiaria. El presidente en su discurso de hace un año invitó a pasar de la retórica a la realidad. Es el círculo vicioso de su retórica, es su hábitat. Este hombre que convive con las falacias y con las verdades a medias actúa lleno de odio. No ha cesado en promover la lucha de clases y pulverizó su frase de posesión de unir al país. Muchos discursos suyos son inteligibles. Le merodea el temor de un golpe blando y dice que hay un plan para tumbar el gobierno. Todo un embuste. Se autoproclama como un verdadero outsider en América Latina y se hace motejar como un gran líder de la humanidad. El escritor William Ospina dice que el enemigo de Petro es él mismo. Cierto día, el presidente, luego de titubeos, eructos y pausas, habló de economías descarbonizadas y otras nebulosas, y ese día lo tildaron hasta de borracho. Es recurrente su fraseología güera y rebuscada. Ahora, Jorge Iván González, exfuncionario del gobierno, escribe una columna de opinión en La República y en medio de renglones filosóficos habla de que, más allá de la validez intrínseca del discurso, la puesta en acción de las ideas requiere de la facticidad. Y en otra parte alude a la brecha insoluble, es decir, con mucho rebuscamiento quiso decir lo mismo que habló el arriero. Del dicho al hecho hay mucho trecho. El nominado al Premio Nobel de Paz no alcanza en Colombia ni la medalla de cuero. El profesor Gilberto Tobón lo definió perfectamente hace 6 años. Gustavo Petro es un fraude, odioso, pésimo administrador y representa el castrochavismo.